Hola, hola gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien este día de hoy. Qué bueno poder hacer este tipo de video. Creo que es la primera vez donde puedo hacer este tipo de video para todos ustedes a través de esta plataforma. Y qué día mejor que hablar de máquinas. El día de hoy vamos directo al tema. Quiero hablarte de máquinas de tatuar. No te voy a enseñar en medida cómo se calibra una máquina tradicional, pero creo que sí te voy a dar grandes tips el día de hoy. Pero creo que sí te voy a dar grandes tips que el día de hoy puede que te favorezcan un poco en el momento de emprender tu aprendizaje en el mundo del tatuaje. Es muy importante que sepas que todo lo que voy a compartir el día de hoy contigo acá es desde mi experiencia, desde mi punto de vista. Estoy claro que no soy dueño de la verdad absoluta, no vengo a desmentir nada, simplemente vengo a brindarte mi experiencia en el mundo del tatuaje. Bueno, vamos directo al tema, como les dije anteriormente. Y puesto que quiero empezar, primero que nada, hablando de la máquina tradicional, quiero echarte un pequeño cuento, una pequeña historia. Cuando yo empecé a tatuar, había muy pocos tutoriales y había un libro llamado, que seguramente ya ustedes lo conocen mejor que yo, y este libro tiene por nombre La máquina de tatuar y sus secretos de los hermanos Godoy. Y la verdad, este libro era como una santa Biblia en el mundo del tatuaje. Muchas personas lo leían y muchas personas terminaron fabricando máquinas gracias a este libro, porque te daba toda la explicación de la máquina, desde cómo la armabas desde cero prácticamente hasta cómo la calibrabas. Y la verdad, yo lo leí, pero me pasé por alto algunas cosas que van ya en la parte de cómo hacer la máquina, cómo hacer las bobinas. Yo consideraba, siéndoles sinceros, que eso a mí no me interesaba mucho y le presté muchísima atención, sobre todo a lo que era el calibrado de la máquina de bobinas, lo cual, cuando iba a foros de internet en ese momento, todo el mundo hablaba sobre calibrado, que si el calibrado de línea, que si el calibrado de sombra, que el calibrado para acá, para allá, para acá. O sea, podrías volverte loco o casi que enloquezco de tanto leer acerca del calibrado de las máquinas, que bueno, que dije, bueno, esto parece ser bastante importante y creo que debo aprenderlo para poder dominar un poco lo que era el tatuaje y la técnica. Entonces, hoy quiero hablarte de aspectos que yo considero fundamentales en la máquina de tatuar de bobinas, si es que tú utilizas esa máquina, si es que estás aprendiendo a trabajar o a tatuar con esa máquina, porque también es importante saber que todos iniciamos de muchas maneras, pues el día de hoy hay personas que pueden empezar trabajando con una máquina pen, pero hay otras personas que simplemente deciden trabajar con la máquina de bobinas. Todos podemos elegir la manera de empezar y bueno, libre albedrío para todos. Bueno, entre los aspectos más que yo considero importantes al momento de utilizar la máquina de bobinas es el calibrado. Y el calibrado de la máquina no es solo ajustar bien el tornillo, ajustar bien los pernos, también como le dicen en otros países, sino saber que esta máquina tiene cada elemento cumple una función muy importante. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues el tornillo, el fleje delantero, el martillo, el fleje trasero, deben tener un tamaño adecuado para lo que tú desees hacer en el tatuaje. Es decir, la máquina de línea no va a tener el mismo calibrado ni las mismas piezas que tiene una máquina de sombras. Es que incluso el sonido va a ser totalmente distinto. Hay que tener en cuenta eso. Yo aprendí muchísimo a calibrar también por el sonido. Obviamente cerciorándome de que tenía un martillo para líneas, un martillo, un, disculpen, un fleje para líneas.
y así sucesivamente, e incluso las bobinas. Aunque había momentos, queridas amigas y amigos, que esta máquina que ustedes ven acá, que fue mi primera máquina con la que yo aprendí a tatuar y me ha acompañado, pero ya absolutamente no tiene ninguna pieza más que el cuerpo, porque como les decía anteriormente, la máquina, incluso hasta las bobinas, tienen que ser para una cosa o para otra, pero yo, como en ese momento, no tenía el dinero para estar comprándome muchas máquinas, sino que tuve máquinas que eran, no eran máquinas originales, intercambiaba las piezas entre todas las máquinas y así me creaba una máquina para líneas, una máquina para sombras y otra que tal vez podía utilizar para ambas cosas sin excederme demasiado. Digamos que era para usar una aguja RS y una Magnum chica o una Magnum pequeña. Y bueno, fíjense ustedes que este cuerpo, por aquí pasaron todo tipo de bobinas, todo tipo de martillos, todo tipo de fleje, porque adapté esta máquina para usarla de diferentes formas. Ahora bien, como les decía anteriormente, que las máquinas tradicionales, incluso el sonido es diferente. Pues vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a encender estas máquinas que les confieso que no están 100% calibradas como debe ser porque ya no utilizo máquinas tradicionales. Incluso, bueno, esta es mía y esta me la prestó un amigo para hacer el video. Y así les voy a mostrar la diferencia. No están bien al 100 porque son máquinas que ya no estamos utilizando nosotros continuamente, sino que forma parte de nuestra historia. Vamos a ver. Vamos a encender primero la máquina de línea y vamos a escuchar el sonido de la máquina de líneas. No sé si estás ahí viendo este video, cierra los ojos, concéntrate, de verdad. Este ejercicio me servía muchísimo a mí, yo me concentraba en el sonido de la máquina, que el sonido de línea suele ser un sonido más seco. Te voy a dar ese adelanto, es un sonido más fuerte, ya lo vas a ver. En cambio, a la de sombras, ya vamos a ir para allá. Vamos a conectar primero la máquina de líneas. Y ahí tenemos un sonido seco. Ya vamos a ver la diferencia cuando lo comparemos con el sonido de la máquina de sombras. Así que, tips importantes de la máquina de línea: el sonido seco, fuerte. Debe haber. Todas las piezas deben estar hechas para hacer o para conformar una máquina de línea, es decir, un martillo que debe ser corto, un fleje delantero que también debe ser corto y todo esto unido al fleje trasero, lo cual te va a permitir lograr la calibración observando por donde metes el tubo de la aguja, ahí donde justo metes o engranas el orificio de la aguja debe estar completamente centrado en este orificio y no se debe ir, digamos que, sobrepasar el orificio, porque si sobrepasa el orificio, la puntita del martillo, la aguja va a quedar demasiado adelante y va a estar así como doblada. Y la verdad, esto no es bueno al momento de realizar el tatuaje. Esto fue sobre la máquina tradicional de líneas. Ahora vamos a pasar a la máquina tradicional de sombras. ¿Y cuál es la diferencia con la máquina de sombras? Tú dirás, bueno, pero si luce totalmente igual. Pues no, querida amiga, querido amigo. Aquí hay muchas diferencias. Les estoy diciendo y les voy a hablar en sí de la parte de las piezas de la máquina, en las partes internas no me voy a meter, no soy experto en bobinas ni en las vueltas de bobina, ¿para qué voy a estar mintiendo? Todo te lo estoy hablando desde mi experiencia y cómo me funcionó esto a mí y cómo yo logré dominar a estas bestias, porque realmente dominar las máquinas de bobina requiere mucha paciencia. Ok, vamos con la máquina de sombras. La máquina de sombra, sus piezas son totalmente diferentes a la máquina de línea. En tamaño, necesitamos un fleje delantero mucho más largo
un martillo delantero también mucho más largo, lo que quiere decir que la máquina seguramente, que la configuración de la máquina va a ser totalmente distinta. ¿Y en qué va a ser distinta la configuración de la máquina? Pues aquí te lo voy a demostrar. En la inclinación del tornillo de contacto. Como puedes ver en la máquina de línea, digamos que tiene un ángulo más cerca de los 45 grados. Está un poco más cercano a la vertical. En cambio, la máquina de sombras, el tornillo, está más inclinado hacia unos 90 grados. Digamos que un poco más lejos de la vertical. ¿Y en qué hace la diferencia de eso? Pues unido al fleje delantero, que es un fleje más largo y que por ende va a tener más rebote, más amortiguación, el golpe va a ser un poco o mucho más suave. Incluso mira cómo se mueve mi mano. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar esto de la calibración en las máquinas de línea, este bombeo o este movimiento de la aguja o incluso acá del famoso 8 que debe hacer la máquina de líneas se veía cuando era una calibración perfecta. Cuando yo veía ese bombeo decía wow, está calibrada perfectamente. Y fíjense ustedes, por no ser máquinas originales, lo que más me hizo, digamos, poner en práctica la calibración, el armado y el desarmado, es que cada vez que tatuaba, las niñas se descalibraban por completo o incluso estaba tatuando y en medio de la sesión, pues, la máquina se descalibraba por completo. Y pues, ¿qué tenía que hacer? Si estaba tatuando, parar y calibrar mi máquina en pleno. Obviamente, quitarme los guantes, buscar las herramientas y empezar a calibrar. Porque no hay nada peor o más incómodo que tatuar con una máquina totalmente descalibrada. Bueno, se siente, la verdad, es súper incómodo. Vamos a encender la máquina de sombras para que escuches el sonido y notes la diferencia. También, antes de encenderla, es importante el contacto que va a tener la máquina de sombras con el fleje delantero. Siempre va a ser un poco más ancho que el contacto que va a tener la máquina de línea, es decir, va a haber un poco menos de espacio acá. Bueno, esto también fue muchísimo tema de debate cuando yo empecé a tatuar, porque tú leías en todos los foros o incluso creo que en el libro de los hermanos Godoy que la distancia perfecta era el grosor de una moneda. Bueno, imagínense ustedes. Vamos, yo la verdad, todas esas cosas eran las formas en que se podía hacer un aproximado, porque estoy seguro que las personas no lo utilizan con la distancia exacta del grosor de una moneda, porque incluso si tú manipulas esto y te sientes cómodo trabajando a cierta distancia, se rompe la teoría. Bueno, vamos a encenderla. Ahora sí. Escuchamos que es un sonido más suave, no es tan seco e incluso vamos a abrir un poco más el tornillo acá, a separarlo un poco más. Porque les doy un tip, entre más separado esté esto de acá, obviamente que al momento que tú configures el voltaje de tu máquina y ande bien en la piel, puedes lograr hacer sombras muy suave, porque el golpe va a ser mucho más suave al momento del choque de las agujas contra la piel. Escuchen, yo llegué a usarla así o incluso un poco más suave. Y fíjense ustedes la distancia que hay acá. No sé si se logra ver allí la distancia entre el fleje delantero y el tornillo. Yo creo que incluso si lo abro un poco más va a funcionar. Ya me están dando ganas de tatuar con esta máquina de sombras y todo.
Vamos a aflojar un poco, separemos un poco más el tornillo de contacto del fleje. Podemos dejarlo ahí. Y si tú me dices, no, pero Rafael, eso utiliza una liga, va a perder la fuerza, obvio que te tengo la respuesta también. Las máquinas tradicionales usan una liga para sostener la aguja y esta no haga este movimiento vibratorio. Pero sabes que puedes aumentar un poco el voltaje, no necesariamente, que también era razón de debate en esos tiempos. El voltaje para sombras, el voltaje para líneas, decían que para líneas tenían que ser 5, para sombras 7 o no sé cuánto, esto y lo otro. Miren, la verdad que todo esto va en cuanto a lo que tú quieras alcanzar en la piel. En este momento yo tengo la fuente critical. Imagínense ustedes tener la oportunidad de trabajar una máquina tradicional con una buena fuente, lo cual me parece muy bueno, porque ahí todo va a ser más estable. La tengo en este momento en 5 voltios y fíjense, está andando bien, ahí se para, estoy haciendo presión. Si le ponemos la liga, puede que la máquina no ande bien al momento de chocar contra la aguja contra la piel, pero le podemos subir un poco el voltaje y cuando le pongamos la liga va a tener un golpe suave y no va a dejar de funcionar. Es importante tener esos pequeños detalles en cuenta. Espero que esto compartido acerca de las máquinas tradicionales, que es simplemente algo, miren, yo pienso que es súper básico, pero es muy importante saberlo para tener un buen rendimiento de las máquinas al momento de tatuar. Espero que esta parte del video te haya gustado mucho. Si tienes alguna pregunta con respecto a la máquina tradicional, no me preguntes cuántas vueltas, no me preguntes si la fuente es de tantos amperes o amperios, como le digan, porque la verdad esa parte no la sé. Simplemente sé lo necesario para configurar una máquina, armarla y ponerla a andar como debe ser y hagas un buen tatuaje. Si tienes alguna duda con respecto a eso, con muchísimo gusto te la responderé. El voltaje, si se dobla la aguja, si no se dobla, si la máquina anda mal, si la máquina está mal calibrada. Yo con solo escuchar una máquina de tatuar puedo saber si está mal calibrado o no, o si hay algo ahí que anda mal, si hay algo doblado, porque es súper importante la alineación al momento de utilizar estas máquinas. Queridas amigas y amigos, la verdad, esto sí, mira, hay que volverse obsesivo, pienso yo, nerd del uso de la máquina de bobina, estudiarla, armarla, desarmarla. Esto tiene que estar súper bien alineado, todos los pernos o tornillos bien apretados como debe ser, para que cuando estés tatuando tengas un buen resultado. Y si te llega a pasar que la máquina se descalibra en plena sesión, pues tienes que parar, porque no hay nada peor que trabajar con máquinas que no están bien calibradas o configuradas para trabajar en la piel. Bueno, espero que la primera parte de este video te haya gustado, lo hayas disfrutado. Si tienes muchas dudas, escríbeme que con gusto te responderé. Gente, todavía me queda muchísimo más por hablar acá. Tengo estas dos máquinas que marcaron un antes y un después cuando, digamos, no aprendiendo a tatuar, porque no tuve la oportunidad de usar esas máquinas originales, porque por lo que fue con respecto a esta máquina, siempre tuve la copia de ella. Y no tuve el privilegio de usar esa máquina original. Esas copias ya no están conmigo. Una la deseché porque la verdad la hice pedazos usándola. La otra la regalé. Y bueno, sería bacán poder conversar de esta vaina, de estas máquinas que la verdad también son increíbles, porque yo creo que también marcaron un antes y un después en el mundo del tatuaje. Además de eso, también tengo estas máquinas Pen acá, que todas estas las usé y quiero hablar sobre estas máquinas acerca de mi experiencia, de mi punto de vista.
Y bueno, creo que haremos una segunda parte de este video y yo creo que incluso hasta una tercera parte. Espero que todo lo compartido hasta este momento sea de tu agrado. Si tienes alguna duda, pues no dudes en dejarlo ahí en la caja de comentarios. Y nada, sin más que decirte, nos vemos en la segunda parte de este video.